muchacha. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bueno, ¿y qué vamos a sentarnos allá nosotros? Yo soy de la estirpe, digámoslo así, de los soldados revolucionarios. Es posible que en Argentina me vean con este uniforme y esta boina y haya alguna gente que... por allá, sobre todo en el cono sur, y es entendible. Pero yo pertenezco a la estirpe, a la raíz de los soldados revolucionarios. ¿Quiénes son nuestros padres como soldados? San Martín, Bolívar, Sucre, ¿no? Somos sus hijos, sus descendientes. Venimos de Samacoya, pues. Estamos rodeados de monte, mira. Pues la primera pregunta es esa, justamente. ¿Por qué estamos acá? Esta ciudad para mí tiene una gran significación. Para resumírtelo en pocas palabras. Aquí en este polígono donde estamos, tengo un viejo polígono. Una tarde aquí me conseguí compañeros ya profesionales, militares profesionales, y con mentalidad progresista. Estamos hablando de 1978. Y un día nos venimos aquí, y por aquí, por esta pequeña sabana, al pie de esta montaña, comenzamos a conversar. Leíamos el Manifiesto Comunista, leíamos Qué Hacer de Lenin, como tú sabes, leíamos a Bolívar, y veíamos, bueno, ¿qué hacemos? Y formamos un primer grupo, pudiéramos decir una primera célula de lo que después, a los pocos años, comenzó a conformarse, como el movimiento bolivariano, que nació en los cuarteles, nació en estos cuarteles, entre polígonos, entre tropas, entre soldados. Mira qué aparente contradicción, pero en el fondo no es contradicción, es que somos soldados revolucionarios, somos los hijos de Bolívar, filmo. Por eso estamos aquí, estamos aquí porque ustedes me pidieron una entrevista en primer lugar. Si no, no estaríamos aquí. Pongámonos los patines todos. Del éxito de nosotros depende el éxito, en buena medida, de la revolución, sobre todo, bueno, en el ámbito socioeconómico, que es como el alma. Nosotros debemos pararnos allá arriba en el Ávila y mirar 200 años atrás y decir, Bolívar, no varaste en el mar, aquí estamos tus hijos haciendo realidad tu sueño de patria grande, libre. Hoy oímos aquí las voces de la patria grande, de la patria nuestra, las voces de nuestro pueblo. Yo miraba las caras no tradicionales de los presidentes de América del Sur y las historias muy particulares que tienen, pero hay algo que es particular de este momento y que me resultó también leyendo las vidas de cada uno de ellos. Casi todos provienen de familias humildes, de sectores populares o de sectores medios bajos. En tu caso también, pero siempre he leído que a pesar de eso fue una infancia muy feliz. Muy feliz, sí. Si uno pudiera volver a nacer y pedir dónde, yo le diría, papá Dios, mándame al mismo lugar. La misma casita de palma inolvidable, el mismo piso de tierra, las paredes de barro, un catre de madera, y un colchón hecho entre paja y goma espuma, y un patio grande lleno de árboles frutales, y una abuela llena de amor, y una madre y un padre llenos de amor, y unos hermanos, y un pueblito campesino a la orilla de un río. Eso queda allá de atrás de aquellas colinas en la sabana, ¿no?
Esto es la casa de la familia Chávez, donde se crearon los muchachos, donde vivían los padres del presidente. Ellos eran una gente pobre. Claro, el maestro, el papá de Hugo era maestro, pero en esa época, pues, un docente no ganaba mucho. Y entonces la abuela, pues, como le gustaba hacer sus dulces caseros, ella hacía su, y ellos se los vendían. Cuando él nació tenía yo 10 años, y amiguísima de infancia y de su padre y de todos los muchachos, Adán, Aníbal, los que están en Barina, Deli, todos ellos nacieron aquí en Sabaneta, todos, todos. Como estaban pequeños, pues, él veía, ellos venían para acá, yo venía para allá, yo a veces me quedaba con, tenía Elena que salir y entonces yo se los cuidaba. Eso fue una, o sea, ha sido una amistad muy bonita. Pueblo campesino, nosotros somos de clase campesina. Tú sabes que a mí ya no me gusta hablar de clase baja, clase media, clase alta, porque yo creo que los revolucionarios debemos enfrentar todo, hasta los códigos de la pequeña burguesía y de la burguesía, no, los paradigmas que nos han introducido, ¿no? Entonces, no, yo creo que tenemos que marchar, sí, hacia la unidad, en una sola clase de individuos, decía Bolívar, ciudadanos y ciudadanas. Entonces nosotros venimos de allí, de una familia de profundas raíces campesinas, ¿no?, indígenas. La madre, la abuela de mi abuela, no la conocí, era india de la sabana, decía ella, una india de la sabana. Y el abuelo de mi padre, bueno, era un negro tan negro que lo llamaban el africano. Lo llamaban el africano. Entonces venimos de ahí, de esa masa histórica del negro, del indio, y algo de blanco. Mi madre, si tú la ves, ella es blanca, ¿no? Tenemos una carga blanca por vía de mi abuelo paterno. Sí, sin embargo, el recuerdo mayor siempre tuyo es para tu abuela. Claro, la abuela es la que estaba todos los días cuando uno se levantaba, desde que tengo uso de razón. La abuela es la que nos dormía, la abuela era la que hacía el desayuno, la abuela era la que cocinaba y uno le buscaba la leña en el monte para el fogón. La abuela fue la que vi casi que morir y la lloré y la enterramos. Es la mamá vieja, imagínate. Entonces el recuerdo de mi abuela en el alma es mucho más intenso, mucho más profundo. India, sí, muy recta en sus cosas. La abuela tenía carácter, ella era muy recta y él también. Él toda su vida ha sido un muchacho muy recto. Bueno, la abuela nos echaba muchos cuentos y ella contaba que una vez, por esa calle polvorienta frente a donde vivíamos, había pasado un tal Zamora, y que los hombres de la casa se fueron detrás de Zamora por los caminos de la montaña. Ah, estaba hablando mi vieja de la Guerra Federal. Y después ya yo, zagaletón, vendiendo arañas por allá, me decían el bachaco. Yo era bachaco, como era como catirucio, así. Yo escuché que decían tribilín también. Tribilín por el pie largote que yo tenía. Bueno, lo tengo largo todavía, pero ya de niño lo tenía muy largo. Ahora me he emparejado, ¿no? Ahora uno de viejo se empareja todo. Y entonces empezaba, yo gritaba, araña lo Chávez. Una vez dije, araña caliente para las viejas que no tienen dientes. Yo inventaba a veces unos versos no muy queridos por alguna gente. Ahora, entonces yo oía, entre los hombres, pues, o los adultos, y yo oía que hablaban de un asesino. Y una vez me dijo mi padrino Eligio, mira, Huguito, ese que dicen que es asesino, era tu abuelo. De mi familia en verdad no se hablaba, puertas adentro no se hablaba de aquel hombre. Yo crecí con ese dilema. Y tú sabes dónde vine a aclarar yo, estando aquí en este cuartel. Y me di cuenta que aquel abuelo, a quien algunos llamaban asesino, en lo que era un revolucionario, un guerrillero revolucionario de comienzos del siglo, de cuando irrumpían por estas tierras los últimos hombres de a caballo. Y aquí cargo su escapulario. Este escapulario tiene más de 100 años.
creo que tiene siglo y medio. Lo usó mi abuelo en guerra y murió preso con él. Mi abuelo, desde la distancia, me hizo ser más revolucionario y más soldado de esta revolución. Domingo 7 de junio, aló presidente, bravo. ¡Alto maestro! Atención, obra teatro. No sé si era mi madre o mi abuela la que me dormía. Eso sí, no le faltaba su guayoyo y a mí el corazón de la arepa me daba cuando la troja estaba harta. Con leche me daba la arepa. Ese rolito se lo voy a hacer. Y estos niños y niñas son geniales. Esa es la patria nueva. Ustedes son el futuro. Yo no voy a ver lo que tú vas a ver. La patria completa, grande. El 2100 estarán tus hijos y tú todavía por ahí. Ya nosotros seremos sabana, seremos viento, seremos recuerdo. Hablando de herencia, tus padres fueron docentes, yo soy docente. No puedo dejar de preguntarte qué impacto tuvo en vos, ¿sí? ¿Tienes algo con esa raíz docente que ver en tu vida después? Yo recuerdo a mi padre y un humilde salón de clase y unos pupitres y unos niños, y yo aún no estaba en la escuela, pero me asomaba. Y me gustaba rayar la pizarra con la tiza que quedaba y me gustaba sentarme en el pupitre. Recuerdo a mi madre que una vez me sorprendió sentado, porque era en la misma casa donde ellos vivían, en otro caserío, más monte adentro, llamado Los Rastrojos. Ahí mi padre era maestro, y mi madre también. Nosotros vivíamos acá, en el pueblo. Eran como 20 kilómetros de distancia, pero bueno, había que ir a pie, o en burro, o en bicicleta, no teníamos un vehículo ahí. Aquí el presidente Chávez de la República Bolivariana. A casa de mi padre le llegaba con regularidad una revista llamada Tricolor por los tres colores de la bandera. Yo de niño aprendí a leer con esa revista. Era una revista de que si tú la revisaras, las ediciones de aquellos años, conseguirás mucho tradicionalismo, mucho folclor, mucha cultura, muchos versos, coplas, dibujos infantiles. Yo me empecé a enamorar de la historia, de algo que llamaban historia, páginas de la historia, y venía con dibujitos bien hechos, ¿no? Entonces por ahí empecé a leer de un tal Miranda, ¿no? Y de un tal Bolívar, y yo estaba comenzando a leer y escribir. Así que sin duda que la condición de maestro de mi padre, y creo que fue un buen maestro, mi padre, creo que fue un buen maestro, influyó, sin duda. A mí me ha gustado siempre la educación, pues todo lo que es un proceso de conocimiento, de educación permanente. Tenemos aquí
las notas del presidente, el nombre del presidente Hugo Rafael Chávez, sexo, varón, edad, 11 años, lugar de nacimiento, Sabaneta. Nota que él traía previa, 18 sobre 20. Si observamos en el libro, podemos ver que el mayor puntaje es el del presidente, de nuestro presidente. Y tuviste como dos inclinaciones, ¿no? Una más para el arte y otra más al deporte. En alguna ocasión yo he reflexionado sobre lo que se me ha ocurrido llamar la secuencia de sueños que fueron haciendo aquí, ¿no? Yo recuerdo que niño todavía y producto de, seguramente de ese contacto con las páginas del Tricolor. Yo recuerdo que en Tricolor había una página llamada Los Niños Colaboran. Era que los niños mandaban dibujos, ¿no? Y se los publicaban. Yo hice 1 millón de dibujos y los mandaba. Quizás nunca llegaron porque era en Caracas. Ese era otro mundo. Uno lo mandaba por vía de la escuela. Es decir, el primer sueño que yo tuve fue pintar, ser pintor. Y adolescente todavía yo estudiaba pintura ya en la capital. Y comencé a estudiar, pues ya el arte de la pintura. Ya te di como una idea, ojalá sí. Te sirva, ojalá. Pero las flores, dedícate a las flores. Dedícate a las flores, al amarillo. Dale en algunos casos más, como más claridad. ¿Aquí qué le vas a echar? Tengo que echarle un poquito más amarillo para suavizar un poco. Pero luego, el béisbol. De niño en Sabaneta, pues ya jugábamos, pero era con pelota de goma y con unos bates hechos con ramas de guayabo o un árbol que aguantara. Y era la pelota sabanera, sin muchas normas, sin muchas... Pero ya en la ciudad de Barinas yo comencé a jugar béisbol en el liceo. Y comienzo a escalar y a escalar y me gusta, me siento que rindo en el deporte. Me gustaba correr, yo era rápido. En una ocasión me decían corre camino. Pichaba, me iba bien en el terreno, me gustaba aquello, me apasionó. Dejé de estudiar pintura, así que ya salía del colegio, no para la escuela de pintura, sino para el estadio que quedaba, pues también a varias cuadras, ¿no? Ese fue el segundo sueño, ser pelotero. Nuestro comandante en jefe no pensaba ser militar, sino jugador profesional, se fue a la academia militar y por eso deja el béisbol como empleo profesional. Ha tenido dos encuentros con el comandante Fidel en pelota, una en Cuba y posteriormente estuvo en el equipo cubano acá en Venezuela y jugamos en Barquisimeto y dejó empatado el juego. Luego, hay un punto ahí que es decisivo. Éramos muy pobres. Mi padre no tenía recursos para que yo viniera a estudiar al centro del país. Entonces yo cuando veo que ya mi destino parecía ser Mérida, allá no se jugaba béisbol profesional, un día llegó un teniente a dar una charla en el liceo, a informarle al quinto año y nos mandaron a todos al teatro. Me interesé. Luis Reyes también me dijo, oye, interesante. Pero él se fue, terminó yéndose a la escuela de aviación. Y yo, pero solo por buscar el camino al centro de Caracas, al centro del país, perdón, me fui a presentar exámenes al cuartel de Barinas, a un fuerte que está en las afueras llamado Tabacare. Aprobé. Y un 8 de agosto del año 71, era domingo, ingresé a la Academia Militar,
cuando fui la primera vez al polígono a disparar los primeros tiros, le ponían uno los blancos ahí en la línea de 75 y las marchas con el fusil aquí al hombro y el casco. Oh, patria mía, patria querida, voy a la guerra a luchar por ti, la patria, ¿no? Más cuando vuelva por ahí, y el himno y la bandera, todos los domingos, y yo veía esa bandera, y recordaba mi niñez y la revista Tricolor, y la bandera, y un fusil, y dije de repente, no, esto es lo mío, soy soldado. Se dijo después del 4 de febrero, la rebelión del 92, que yo había entrado a la Academia Militar infiltrado, que ya yo era de las células del Partido Comunista o de un movimiento Che Guevara. Todo eso es una gran mentira. Yo entré, yo era tribilín, la célula mía era tribilín. Y no era un fusil, era un bate de jugar pelota, y una pelota lo que yo soñaba con aquello. Pero yo le dije a Ramonet, le dije, mira, porque el autor este dice que yo entré a la escuela militar con el libro del Che Guevara bajo el brazo. Y yo le dije a Ramonet, tú puedes decir que eso es mentira, pero también sí puedes decir que 4 años después, el 5 de julio de 1975, yo salí de subteniente con un fusil aquí y el libro del Che Guevara bajo el brazo. Eso sí es verdad. Yo salí ya convertido en un soldado rebelde. Parece claro cómo te acercaste a los libros de Bolívar y al pensamiento de Bolívar. No me queda claro cómo te acercaste por primera vez a los libros del Che Guevara o de Fidel, o los libros de una literatura más socialista o marxista. Donde yo crecí, la capital del estado donde nací, es una ciudad por tradición muy culta. Entonces, en esa barina culta de poetas, yo me conseguí un gran poeta. Éramos vecinos. Y era un hombre, bueno, ya un hombre maduro, padre de familia, sus hijos grandes amigos. Como hermanos nos hicimos, sobre todo Vladimir. Vladimir hoy es historiador, está hoy de embajador nuestro en El Salvador, por cierto. Él se llama Vladimir Ilich Ruiz Tirado. La otra hermana se llama Tania Marx Lenin, no Marlene, Marx Lenin pegado. Para que tú veas cuán comunista era el viejo José Esteban Ruiz Guevara. Él se la pasaba con una maquinita a escribir en un cuartico lleno de libros y periódicos. Y yo fui entrando poco a poco a esa biblioteca. Todavía tengo algunos libros que me traje de esa biblioteca. ¿Te acuerdas el primero que agarraste? El papel del individuo en la historia, Plejánov. Ese libro me lo bebí. Teníamos otro amigo, Vladimir, que no era este, sino otro Vladimir. Vladimir el negro, este era blanco. Ruiz es blanco, pero otro Vladimir negro. Era tan radical Vladimir Bustamante que él decía, yo no bailo con ninguna muchacha hasta que no se defina ideológicamente. Y yo le decía, no, allá está una deca bien buena, vamos a ver, yo voy a ver si bailo con ella. Qué sé yo, o una burguesa. Es decir, ya yo andaba en ese grupo. Yo no nací de la nada, pues nada nace de la nada, tú sabes, Filmo. Todo tiene su lógica. Yo me estaba impregnando de un pensamiento revolucionario. Y un día le digo, Ruiz Guevara, yo como que me equivoqué, yo me voy a ir de baja. ¿Estás loco? Me dijo, tú no te vas de baja, tú vales más que 100 sindicatos ahí.
con el perdón de los sindicatos. Y estaba hablando un comunista. Ruiz Guevara era marxista, leninista. ¿Eh? Tú vales más ahí que no sé cuántos sindicatos, me dijo. Tú te tienes que quedar en el ejército, porque aquí van a empezar a cambiar las cosas. ¿Eh? Ya él tenía visión estratégica, que yo entonces no tenía todavía. Así que te estoy hablando de esos años. Por otro lado, mi hermano Adán, que ha sido para mí un maestro. ¿Él estaba en el MIR? Mi hermano Adán resulta que fue de los fundadores del MIR. Del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, que nació por esos años como parte de la división del Partido Comunista y todos los conflictos internos de la izquierda aquí. Ahora, Adán me visitaba en Caracas. Un día llegó Adán a la Academia Militar. Yo era cadete. Estaba en el patio, cambiando fusil, el al hombro, el presente, el otro en orden cerrado, pa, saludo. Y entonces me llama un teniente. ¿Usted es el cadete Chávez Frías? Presente, mi teniente, tal. Venga acá, recluta. Y tal, voy, pum. Tiene 10 minutos que está un hermano suyo visitándolo. Mira, Adán tenía una melena que el pelo le llegaba aquí. Es una sandalia. Y yo dije, ¿cómo te dejaron entrar aquí? No, yo hablé con el teniente, porque no dejaban entrar sino con corbata, imagínate tú. Adán con una camisita. Te parecía a John Lennon. A John Lennon o a Jesucristo. Una otra. Y de Adán, ¿y qué es eso? No, peace and love. Adán andaba en algo. Adán andaba en algo y yo andaba también en algo, pero andaba sin cabello, recluta, peladito. Y entonces Adán andaba, era por unas reuniones del MIR. Eran debates de muchachos. Pero todo eso, sin duda que, si tú lo ves a la perspectiva, fue, ¿no?, impregnando mi espíritu, bueno, de conciencia, del papel que los militares venezolanos teníamos que jugar ante la crisis que acabó con este país. Estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio, que esto es lo que va a permitir que realmente logremos el bienestar para todos los sectores de la comunidad. Nosotros cuando salimos a la calle no salimos a reprimir. La situación del país es de absoluta normalidad. La situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. Solo en la ciudad de Caracas subsisten, ¿y cuándo el soldado Chávez piensa de que es necesario cambiar el sistema de gobierno? ¿Cuándo piensa que es necesario llegar al poder? Yo solía escribir como un diario. 1973. 74. Hay un día en el que yo escribo. Hoy corrimos, no sé cuánto. Lancé en el campo. Presenté examen de matemática, no sé qué. Y en la tarde fuimos al patio a rendirle honores al nuevo presidente. Esperamos como 3 horas y al fin llegó. Algo así dice la paginita. Al fin llegó. Y lo veo con su banda cruzada, Carlos Andrés Pérez, recién electo presidente. Ahora, yo no recordaba que había escrito eso. Aparece ahora ese diario. Entonces yo digo ahí, algún día me gustaría llevar las riendas de la patria del gran Bolívar. Yo tenía 20 años. Ahora, esos productos, más allá de un deseo personal, estoy seguro, de la semilla que ya uno tenía rebelde por dentro, ¿no? Rebelde por dentro. En esta ciudad yo me alcé un día con mi batallón allá detrás de aquella esquina. Ahí está el cuartel Páez, viejo cuartel, querido cuartel. Ahí estaba yo hasta el 4 de febrero, hasta el 3 de febrero, en la noche que salimos para Caracas, por la autopista que pasa por allá, con los soldados alzados en armas ya, contra Carlos Andrés Pérez, casi 20 años después. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Ya es tiempo de reflexionar
y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez, que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. ¿Por qué en ese momento no pudieron llegar al poder? ¿Qué fue lo que...? Si tú te pones a... Si alguien se pone, se dedica a... Con visión racional, ¿no? A hacer cálculos probabilísticos, tomando en cuenta los distintos factores intervinientes, etcétera, concluiría, pero yo le diría que no perdiera ni tiempo, en que la probabilidad de éxito aquella madrugada era casi cero. Nosotros hicimos una quijotada, en verdad. No teníamos un teléfono celular, no teníamos un centavo de apoyo. Los partidos políticos que sabían, las cúpulas, echaron atrás a última hora. Uno pudiera decir, se rajaron, no quisieron ir a la rebelión. Y nos habían prometido durante años que iban a alzar batallones de obreros, que iban a llegar grupos de pueblo organizado en Caracas. No llegaron. Ahora, mi abuela decía, ¿sabes qué decía mi abuela? Cuando yo los sábados, por ejemplo, un viernes, ella me veía con el guante, yo limpiaba el guante. Y tenía una pelotica ahí. Y yo me la pasaba por el... caminaba. Mañana tengo juego, mañana picho. Y mi abuela, bueno, mañana picha. Amanecía lloviendo. Y yo entonces lanzaba maldiciones y tiraba el guante. Y mi abuela me decía, porque ella era tranquila, ella era imperturbable. Mi abuela era imperturbable como esa montaña. Yo no, yo era un río. Un río como un huracancito. Entonces yo amanecía lanzando no sé qué. Mira, está lloviendo, no va a haber juego de la mañana. Entonces ella tranquilita, sentadiza en su silleta. Ahí, mire, mejor es lo que pasa. Lo que pasa es lo mejor, me decía ella. Seguro que iba a perder. Así no pierde. O le iba a dar un pelotazo. Entonces, mejor es lo que ocurre. Lo que ocurrió, yo estoy... ahora convencido de que tenía que ocurrir como fases necesarias de un movimiento revolucionario. No había condiciones allí para triunfar, pero ¿qué? Abrimos un boquete en la pared. Abrimos un boquete. Sabe que desde el golpe se ha convertido él en un tipo de héroe nacional. Absolutamente falso. La gente lo admira porque ha sido la única persona que se ha hecho responsable de una situación aquí en Venezuela. Aquí hay que hacer una democracia verdadera de las mayorías del pueblo bolivariano. Las manifestaciones que se han visto en las calles que piden su renuncia, ¿qué le dice usted a esa gente? Es cierto. ¿Al día siguiente pensabas eso también? ¿O cuando asumiste la responsabilidad pensaste que era un fracaso? No, al día siguiente yo me sentía muerto. ¿Y ahora qué será de mis hijos? Decía tirado en el suelo ahí, en una celda fría, en un sótano en Caracas, por allá. Dios mío, ¿qué hice? Y después me trajeron un periódico, tantos muertos. ¡Ay, que mataron a Carregal! ¡Ay, que mataron a Cabrera! ¡Ay, que me mataron tantos soldados! Dios mío, ¿qué he hecho? Perdóname. Yo me quería morir, hermano. Yo me sentía muerto en vida. Muerto, tanto que lo escribí en un papelito. Y escribí rendición. Rendición, la muerte. La muerte, yo me sentía muerto. Muerto. Hasta que uno comenzó a darse cuenta a los pocos días del impacto que había tenido, que estaba comenzando a tener la revolución del 4 de febrero. Ahora, a 10 años de asumir el gobierno, el planteo central respecto del socialismo del siglo XXI. Dos preguntas. Uno,
¿Qué es el socialismo del siglo XXI y en qué se diferencia de lo que sería el socialismo real o el socialismo que conocimos con la Revolución Rusa? Bueno, el socialismo es el socialismo. Yo, por ejemplo, he dicho, Filmo, que Cristo, para mí, yo cristiano, fue un socialista y gran socialista, ¿no? Cristo el hombre, Cristo, Tallard de Chardin. Yo leí mucho a Tallard de Chardin siendo cadete, fíjate. Llegó a mis manos un librito bien bueno que se llama Evolución, Marxismo y Cristianismo. Y ahí yo entendí con Tallard de Chardin que el cristianismo y el marxismo pueden caminar juntos de la mano a lo largo de los siglos. Si me hice cristiano a lo Chardin, me hice cristiano a lo que después conseguí, la teología de la liberación, ¿eh? El cristiano revolucionario, pues, verdadero. Ayer yo vi al presidente de la conferencia episcopal diciendo unas barbaridades. ¡Otra vez! Y ahora vienen los obispos a exigir que nosotros les expliquemos qué es eso del socialismo. Señores, vayan a buscar los libros de Carlos Marx, de Vladimir Lenin, vayan a buscar la Biblia para que vean el socialismo ahí. Cristo es uno de los más grandes revolucionarios que hayan nacido en esta tierra. Cristo, el verdadero Cristo, no el que algunos sectores de la Iglesia Católica manipulan. Cristo era un verdadero revolucionario socialista. Igualdad, igualdad. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Ese es Cristo, el verdadero. Simón Rodríguez y su idea socialista, Sucre y su idea prosocialista, el mariscal Sucre, por ejemplo, en muchos documentos lo dice, y una frase luminosa de Sucre siendo presidente en Bolivia. Y por eso es que la oligarquía boliviana todavía lo odia, y le dieron un golpe de estado y un tiro en un brazo y casi lo matan. La Manuela Sáenz con unos soldados llegó y lo salvó. Después renunció y se vino aquí y lo mataron ahí en Berruecos. Tenía 35 años. Pero hay una frase de Sucre que dice, cuando los pueblos de esta América se fueron a la batalla por la independencia, entendieron que también lo hacían por la justicia y por la igualdad. Y Sucre empezó a repartir la tierra a los indios, ¿eh? Y a recoger los niños pobres y a abrir escuelas, abrió caminos, el primer puerto. Entonces Bolívar, medio siglo antes que Carlos Marx, lo dijo, y yo creo que con más claridad que el mismo Carlos Marx. Bolívar dice ahí en Angostura, en el Orinoco, la naturaleza nos hace diferentes, desiguales a los seres humanos. Pero luego viene la sociedad, el Estado, las leyes, la educación, las artes y la ciencia, y colocan al ser humano en una igualdad, en un estado de igualdad que él llamó ficticio, más propiamente llamado la igualdad política, la igualdad social. Medio siglo después, Carlos Marx dice que el socialismo desarrolla las desigualdades naturales del ser humano, y a través, igual que Bolívar, como si Marx hubiera leído a Bolívar, ¿y a través de qué? De la sociedad lo integra, a un estado de igualdad en la diversidad. Quienes pretenden igualarnos en pensamiento, que tú y yo pensemos lo mismo. No, es imposible. O que caminemos como tropas formando con la banda de guerra. Tun, 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 tun. No, no somos autómatas. No somos soldados en marcha de banda de guerra. Somos soldados más bien en guerrilla, diverso y disperso, en el pensamiento y en la acción. Entonces, el socialismo, yo creo que es del siglo, no solo 20, es del siglo 1. Participaba, ahora participa. El que vivía aislado, que pensaba que su derecho era de la puerta de su casa
para adentro. No, no, la gente se ha organizado. Mira, 23 de enero fue la primera parroquia declarada libre de analfabetismo acá, declarado por la UNESCO. Eso fue un trabajo hermoso. Recorrimos puerta por puerta, casa por casa, buscando a esa gente que era iletrada pura. Mi vecino y yo unidos para ocuparnos de la calle que nos afecta en común, o de la plaza que nos afecta en común, o hasta de la delincuencia que nos afecta en común. Pero en otro tiempo uno decía, me mudo de aquí ya. Ahora no me mudo, me quedo en mi barrio y en conjunto con mi vecino trato de mejorarlo, porque además ahora tenemos poder popular, porque ahora el presidente nos está mandando a organizarnos y desde estas bases organizadas le exigimos a las autoridades establecidas si es que ellas no quieren responder. Ignacio Ramonet le hace una pregunta a Fidel y le dice, ¿qué error cometió usted comenzando la revolución? Y Fidel, una autocrítica que yo se le he oído a Fidel horas y horas hablándome a mí, porque Fidel ya me agarró a mí como un hijo. Y yo me cuadré y dije, sí, es como un hijo político. Ahora, para mí es un gran compromiso. Un día yo le di a Fidel un regalo, le regalé un fusil que yo usé cuando era cadete, lo conseguimos para allá en un parque viejo. Y lo mandé a arreglar y Fidel cumplió 75 años aquí en Venezuela. Y yo le regalé el fusil y recuerdo que me dijo, Chávez, me llevo el fusil, tu fusil. Para mí es un regalo, para ti es un compromiso. Entonces Fidel le responde a Ramonet y le dice, un error cometido, comenzando la revolución, haber creído que alguien sabía cómo se construye el socialismo. Nadie sabe, Filmus. Es una invención, no te das cuenta, hay que inventarlo. Como que tú y yo en este momento aquí, disposicionero. Por eso yo pudiera aportar algo, porque soy disposicionero, como dijo mi abuela. Me gusta inventar, y en este momento estamos inventando. Cualquier cosa que uno ve por ahí anda inventando socialismo, inventando elementos para impactar el proceso de transición hacia el socialismo. Ahora, dijo Mariátegui, el socialismo nuestro americano, indoamericano, no debe ser calco ni copia, sino creación heroica. Hay que crearlo. ¿Eh? ¿Qué pasó? Nos hacen señas. Tengo el problema que puede oscurecer en cualquier momento. Claro, sí, nos va a oscurecer, está cayendo el sol. Llegó la noche a Maracay, al polígono. En 10 años hemos aprendido mucho y a nuestro presidente lo amamos por eso. Aquí tenemos una conspiración. ¿Qué pasa? Esto aquí es una lucha de clase, de pobre contra rico, el que tiene y el que no tiene. El pueblo llegó a este palacio para no irse más. ¡Victoria! ¡Victoria popular! ¡Queremos a Chávez, ahorita! ¡Queremos a Chávez! Fidel Castro, un teléfono. ¿Aló? Y Fidel, después que hablamos como 3 minutos, me dijo, Chávez, tú no eres Allende. Y me dio prácticamente una orden. Chávez, tú no mueres hoy. Tú no mueres hoy, Chávez. Y de repente, de la oscuridad, cuando los soldados ven que es el presidente que está ahí, que es Chávez, entonces se acercan. Chávez. Y vienen aquellos. Y sale un hombre con un fusil. ¡Ra, ra! Y dijo, si matan a este hombre aquí, nos matamos todos. Ahí resucité, yo estaba muerto ya. Mi muerte estaba escrita. Se escribió en Washington.